Bueno, pues ya estamos de vuelta. Le platico rápidamente que el Instituto Nacional Electoral asegura que necesita 63 millones de pesos, repito la cantidad, 63 millones de pesos nada más, para adecuar sus instalaciones en el país y poder organizar las elecciones del próximo año. Nos hubiéramos quedado con los IES. De acuerdo con un documento de la Comisión de Organización del Instituto Nacional Electoral, de los 63 millones, 3.4 millones de pesos se utilizarían para adecuar los espacios en los que se realizarían los recuentos voto por voto durante la etapa de cómputo. El resto, cerca de 59 millones de pesos, son para modificaciones o composturas en las vocalías, salas de consejo, almacenes para material electoral, lugares de estancia, de custodia de las boletas, áreas para consejeros, capacitadores electorales y los lugares en donde se albergarán el sistema de información de la jornada electoral y el programa de resultados electorales preliminares, entre otras oficinas. En tanto, los consejeros finalizarán este día su cónclave en el municipio de Tepoztlán, Morelos, con estas peticiones. Y un tema importante, o sea, a pesar de que están pidiendo todo este dinero, el PREP, el famoso PREP, el sistema de resultados preliminares, que siempre se quejan absolutamente en todos los procesos electorales, se quejan del PREP, que no funciona bien, de todo esto. Este dinero solo es para adecuar las instalaciones, pero el PREP como tal, como ya lo sabemos, se contrata como siempre con una empresa externa. Entonces, híjole, esto hay que sumarle todo el dinero que se llevan los partidos políticos a nivel federal y a nivel local, el dinero que es el doble en un proceso electoral en la República Mexicana. Y le preguntaría a ustedes si nos sale barata o cara el proceso electoral y la democracia, muy entre comillas, la democracia en este país.